Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas. Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Másmóvil, Pepefón, Llamaya, Embou y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Buenos días. Acaba de constituirse la mesa de partidos, organizaciones empresariales y sindicales y representante de los ayuntamientos, que va a tratar de concitar esfuerzos, de concitar iniciativas para hacer frente a la gravísima situación por la que atraviesa la comunidad, toda España y buena parte de Europa, ocasionada por un virus y que ha tenido atroces repercusiones en el terreno de la sanidad y que va a tenerlas también en el terreno de la economía y en el terreno de la sociedad en su conjunto. Venimos defendiendo desde hace tiempo que hacer frente a esta gravísima situación que genera inquietud, que genera angustia entre la ciudadanía, que para atenderla era absolutamente fundamental la unidad entre todos los actores políticos y sociales, la coordinación entre todos y, desde luego, la cooperación. Y yo, como presidente del Gobierno de Aragón, declaro mi absoluta satisfacción porque en esta reunión, donde ha estado presente el Gobierno, donde ha estado presente el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, donde han estado presentes los representantes de los 8 partidos políticos que tienen presencia en las Cortes de Aragón y donde han estado presentes los agentes sociales, ha habido una unanimidad absoluta en cuanto a la actitud. Todos, absolutamente todos, compartimos la conciencia de la gravedad de la situación. Todos, absolutamente todos, compartimos la necesidad de trabajar juntos para superarla. Hay bastante coincidencia, además, en algunas de las prioridades, algunas de las urgencias que hay que acometer lo antes posible. Y hay, como no, discrepancias, porque, en definitiva, ahí estamos inmersos en esta dinámica de acuerdo, representantes de fuerzas políticas ideológicamente distintas, representantes de empresarios, representantes de trabajadores, diferencias que, lógicamente, habrá que solventar por la vía del acuerdo. No queremos dormirnos en los laureles. Queremos empezar a trabajar de manera inmediata. Es más, hemos acordado que no más allá del martes ha de constituirse una mesa de representantes técnicos de todas y cada una de las organizaciones reunidas esta mañana. En esa mesa de representantes técnicos se establecerá el método de trabajo, se establecerán las posibles subcomisiones que sean necesarias para atender de manera concreta las cuestiones económicas, las cuestiones sanitarias, las cuestiones sociales o para trabajar
en definir la posición de Aragón en el gran pacto nacional que el Gobierno de Pedro Sánchez va a impulsar. En ese gran pacto nacional tiene que estar presente la Comunidad Autónoma de Aragón a través de su presidente, pero su presidente quiere ir a esas reuniones portando soluciones, portando reivindicaciones, portando demandas de toda la sociedad aragonesa en su conjunto. Creo que hoy a la sociedad aragonesa le estamos enviando un mensaje de seguridad, un mensaje de confianza más necesario que nunca porque, insisto, nos enfrentamos a una situación absolutamente desconocida que está teniendo consecuencias devastadoras en el terreno de la sanidad y que, como decía al principio, las va a tener también en el terreno de la economía, en el terreno de la destrucción de empleo. Va a poner a prueba a la Administración, que va a tener que orientar todas sus actuaciones. En este momento el Gobierno de Aragón está replanteándose de arriba abajo el presupuesto para centrar todos los recursos que tenemos en atender las urgencias sanitarias, en atender las urgencias sociales y en atender las urgencias económicas. Somos un Gobierno habituado a trabajar de manera transversal, es decir, llegando a acuerdos entre fuerzas políticas que van desde el centro-derecha a la izquierda, pero era necesario ampliar esa base incorporando al resto de las fuerzas políticas, al resto de las fuerzas políticas de la oposición, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox y a Izquierda Unida, cuya generosidad participando en esta dinámica de unidad y de acuerdo, agradezco de manera muy especial, igual que agradezco hasta qué punto existe una complementariedad activa y proactiva entre sindicatos y empresarios, que habituados a ejercer el diálogo social durante muchos años, ahora están perfectamente preparados para asumir esta nueva situación. En definitiva, hoy los aragoneses pueden estar más tranquilos que ayer. Hoy los aragoneses pueden tener más seguridad y más confianza en su futuro. Hoy los aragoneses pueden empezar a ver un horizonte de solución, pueden empezar a ver el futuro desde un horizonte de esperanza y, desde luego, lo que todos nos hemos comprometido de manera absolutamente unánime es a no defraudar esa expectativa que la sociedad aragonesa pueda depositar en nosotros, porque, en definitiva, es nuestra obligación. La unidad de los políticos, la unidad de los agentes sociales, la unidad de los ayuntamientos es sinónimo de éxito. La falta de unidad será un fracaso que jamás la sociedad nos perdonará. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, hablaba de que había coincidencias y discrepancias en la reunión de hoy. ¿Cuáles han sido esas coincidencias y cuáles las discrepancias? Le voy a hablar de las coincidencias y no voy a exteriorizar las discrepancias que usted puede suponer perfectamente, teniendo en cuenta los puntos de vista que las distintas fuerzas políticas tenemos respecto a política fiscal, etcétera, etcétera. Coincidencias, evidentemente, que todo el problema de suministros de material sanitario, de material de seguridad, de EPIs y demás se solucione definitivamente. Creo que en este momento está bien encauzada la solución del problema de suministro de material de seguridad para sanitarios, para trabajadores sociales, para gente de las residencias de mayores, pero ahora hay que garantizarla también para los trabajadores. Yo creo que la actividad económica debe ir recuperándose paulatinamente, pero no se le puede pedir a un trabajador que vaya a su centro, que vaya a su fábrica sin las debidas condiciones de seguridad. Y el Gobierno tiene que asumir alguna responsabilidad en esa materia. Hay una coincidencia muy importante en la necesidad de solucionar los problemas de liquidez, los problemas de supervivencia del sector de la microempresa, del sector de los autónomos, que puede ser uno de los más damnificados de esta situación. A eso nos vamos a dedicar de manera urgente. Y hay coincidencia también en señalar que Aragón, si no
deja de trabajar, como de hecho lo está haciendo, en los sectores estratégicos básicos, es decir, si seguimos la dinámica de renovables, la dinámica de logística, la dinámica de agroalimentación, la dinámica del turismo, que puede tener una oportunidad importante en los próximos meses, si además incorporamos a esos sectores estratégicos la industria farmacéutica y la industria sanitaria, estaremos en disposición de superar la actual situación con unas ciertas garantías de éxito. Varios de medios de comunicación, entre ellos el periódico de Aragón, La Comarca, Calamocha Televisión y el Diario de Teruel, coinciden en la misma pregunta, que cómo desearía que fuera la desescalada en Aragón y cuál sería su hoja de ruta si de usted dependiera. La desescalada la tiene que decidir el Gobierno de España, tiene que decidir con criterios fundamentalmente sanitarios provenientes de la autoridad sanitaria. Aunque cada cual puede tener su opinión. Yo ya he apuntado alguna opinión al respecto, sobre todo en el sentido de que creo sinceramente que la España rural puede recuperar la normalidad antes que la España urbana, por razones de su estructura demográfica, por razones de su estructura económica. No es difícil imaginar que la vida en los pueblos es mucho menos proclive a la contaminación o a los contagios que la vida en grandes ciudades con transportes colectivos y demás. Parece razonable, por otra parte, que cuestiones relacionadas con el medio rural, como son los huertos de las familias, como es la recuperación de la actividad de la caza, que puede parecer una petición pintoresca, pero que, sin embargo, en Aragón cobra mucha importancia, toda vez que la prohibición de esa actividad ha supuesto en las últimas semanas un aumento exponencial de plagas como la de los conejos, que está destrozando literalmente muchas explotaciones agrarias. En definitiva, yo plantearía que la desescalada empezara por ahí, por no hablar de algo que yo ya planteé hace casi un mes, y es que a los niños, de manera controlada, acompañados de sus padres, se les permitirá salir de casa en forma de paseos breves, porque si el confinamiento es atroz para una persona adulta, para un niño de 7 u 8 años es directamente insoportable, en mi opinión. Europa Press pregunta si va a articular al Gobierno de Aragón alguna medida específica para los autónomos y si tiene previsto el presidente reunirse con las organizaciones que le representan. Hemos adoptado ya medidas específicas. Hemos puesto en marcha medidas de facilitarles liquidez por valor de 53 millones de euros. Hemos aplazado el pago de los impuestos autonómicos. Hemos hecho una operación de crédito con las entidades financieras para dotar a los presupuestos autonómicos de 1.300 millones de euros que les permita ir gestionando las atenciones ordinarias, pero con la prioridad de pagar a los proveedores de pymes y de autónomos. Es decir, hemos ido adoptando medidas, pero es obvio que en las próximas semanas, lo antes posible, tendremos que ir adoptando algunas más. Heraldo de Aragón pregunta si entre las medidas que estudia el Gobierno de Aragón está la posible recuperación de la renta básica. No, no está entre las medidas del Gobierno de Aragón la posible recuperación de la renta básica, porque eso, como se nos ha anunciado hasta la saciedad, lo va a hacer justamente el Gobierno de España. El Diario de Teruel, por último, pregunta, ¿Teruel existe? Le ha enviado una carta para estar presente en esta reunión. Recuerda que sí han sido llamados por Pedro Sánchez. ¿Ya les ha contestado o qué previsión tiene al respecto? Estas reuniones son puramente de los actores políticos aragoneses. En esta reunión están presentes las cuatro organizaciones de la Mesa del Diálogo Social, está presente la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y están presentes las ocho fuerzas con representación en el Parlamento aragonés. Por tanto, no tiene ningún tipo de sentido ampliar esa participación. Estos son los actores que van a tomar decisiones en las Cortes de Aragón, estos son los actores que van a tomar decisiones en la Mesa del Diálogo Social y estos son los actores que se tienen que reunir.
¿Está? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nos sentimos satisfechos de que se haya podido tener lugar este encuentro, esta reunión, para valorar las posibilidades de un pacto económico y social en la Comunidad Autónoma de Aragón. Satisfacción porque, evidentemente, fue el Partido Popular el que ya hace un tiempo hizo un planteamiento al respecto de esta necesidad. Esta necesidad que tiene como base fundamental proteger a las familias, proteger al tejido productivo, que tiene como finalidad proteger las vidas y proteger también salvar a una comunidad autónoma, proteger las vidas y salvar a un país en definitiva. Bien, nos hemos encontrado con un planteamiento que a esa alegría pues, viene a truncarse por dos cuestiones que entiendo fundamentales. Por un lado, no puede quedar todo supeditado a la voluntad del Gobierno de España y por ello condicionar las medidas que se vayan a tomar en el Gobierno de Aragón. Eso implica, en muchos casos, dejar a mucha gente tirada por el camino cuando ya hay gente tirada por el camino. Eso pasa por improvisar y no llegar a tiempo. Por otro lado, esta reunión ha estado presidida también simplemente por las manifestaciones de buena voluntad y no ha habido un documento que entendíamos que fue fundamental, y así lo expresé ya, en el pleno del pasado miércoles, donde por parte del Gobierno de la comunidad se deberían haber aportado directrices, borradores de cuáles son las líneas generales sobre las que se quiere actuar. Y esto me lleva a una tercera premisa, que no es otra que la de con qué dinero se va a contar. Estamos en un momento de una realidad económica bastante dura, difícil, no cabe ninguna duda. Ahí tenemos los datos del paro, ahí tenemos la caída también de las afiliaciones a la Seguridad Social, tenemos los ERTEs, donde los trabajadores no han cobrado ni siquiera la parte de marzo que tendría que pagar el Estado en el mes de abril, probablemente será el 10 de mayo. Tenemos una caída del turismo brutal, tenemos una caída en el sector de la automoción en nuestra comunidad autónoma, que es un sector estratégico de aproximadamente el 90%. Tenemos un sector servicios absolutamente en estos momentos debilitado y enfermo desde el punto de vista de la situación que se toca atravesar y, por lo tanto, que nadie piense que los hábitos de consumo van a cambiar de la noche a la mañana y que las circunstancias van a volver a ser las mismas en un proceso rápido. Bien, por lo tanto, toca tomar medidas y toca hacerlo con los recursos con los que contamos y con las aportaciones del conjunto de fuerzas políticas, dejando al lado muchas diferencias e yendo a lo importante. Ir a lo importante significa planificar una reestructuración, cuando no una reforma estructural de la comunidad autónoma, incluso del presupuesto actual, para destinar recursos de inmediato a los fines más importantes. Se trata de invertir en lo importante y abandonar lo circunstancial. Se trata de conveniar con las entidades locales de la comunidad autónoma esos superávit que existen y que no deben ser otro objeto que destinarlos a temas económicos y a temas sociales. Se trata, por supuesto, también de renegociar la deuda de esta comunidad autónoma si hace falta. Se trata también de decirle al Estado que tiene la obligación de no retener los fondos para la formación profesional y el empleo, ni tampoco las cantidades pendientes de IVA. Se trata, en definitiva, de ver con qué recursos se cuentan. No vale el decir vamos a hacer un plan, vamos a ver qué vale y vamos a sacar los recursos. Esta vez la inversión de la prueba toca, y es decir, con qué contamos para ver qué podemos hacer. Y qué podemos hacer significa, sobre todo, y vuelvo a repetir, salvar a las familias y salvar en la medida de lo posible el tejido productivo. Tenemos que ser muy conscientes que, sin perjuicio del drama sanitario, será objeto de otro tipo de valoraciones. En este escenario social y económico, ayudar a los que peor lo pasan, a esas situaciones de vulnerabilidad, es algo que a todos, evidentemente, nos incumbe. Pero sin crecimiento económico es difícil mantener el estado de bienestar. Y eso tiene que estar muy claro. Si dejamos caer a las empresas, se van a producir elementos de prestación y, por tanto, de más gasto público y además, de cero ingresos para el conjunto de las administraciones. Si lo que hacemos es apuntalar el tejido productivo, vamos a conseguir que exista empleo, vamos a conseguir que existan cotizaciones y, en definitiva, que se puedan producir ingresos para el conjunto de las administraciones. Inyectar para consumir, transacciones, sin ninguna duda, políticas de normalidad que son las que nos han acompañado hasta ahora, e intentar disfrazarlas de políticas de subsidiación sencillamente son parches que para hoy vienen muy bien, pero que pasado mañana nos llevan a la ruina más absoluta. Por lo tanto, nuestras aportaciones, que aunque han estado hechas a lo largo de
la última sesión plenaria, pero también en las comisiones que últimamente está teniendo el Parlamento de Aragón, están ahí, las volveremos a plantear en su momento oportuno. Sí, también manifestar que entendemos que estas reuniones tienen que ser sectorizadas, tienen que ser efectuadas desde parámetros de sectores estratégicos hechos ad hoc, porque evidentemente la realidad de las empresas es muy diferente por las temáticas, por el tamaño y por las realidades de cada una de ellas. Si no, no conseguiremos avanzar con eficacia y con eficiencia en los planteamientos que al respecto se quieran hacer. Y, por supuesto, con generosidad. Con la generosidad que debe presidir no solamente a las formaciones políticas, sino a los agentes económicos y sociales. Se trata, como digo, de salvar un país y se trata también de salvar vidas. Pero que no haya ninguna duda, si no somos hábiles, si no somos inteligentes, si no planteamos nuestras medidas, si solamente esperamos a que la Unión Europea aporte fondos para la recuperación y que el Estado, del que espero poco, porque ya indicios suficientes tenemos, aporte algo, si no actuamos por nuestra cuenta, mucha gente se quedará por la calle y entonces sí que lo vamos a lamentar. ¿Alguna cuestión? No, muchas gracias. Sanitaria, económica y, por supuesto, el ámbito social. Yo creo que es la hora de ser lo suficientemente generosos como para dejar a un lado ideologías, intereses de cualquier tipo, partidista, electoral y demás, y centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es en hacer lo que debemos para salir de esta crisis desde la sensatez, desde el más amplio consenso y, por supuesto, siempre con iniciativas y propuestas viables, sensatas, insisto, y moderadas. Tenemos ahora mismo un deber, la clase política, los agentes sociales, tenemos que estar a la altura de lo que los aragoneses esperan de nosotros y tenemos que estar a la altura de lo que los aragoneses merecen. Y en esa dirección tenemos que trabajar, insisto, con criterio de unidad, dejando a un lado todo lo que sea transmitir incertidumbres, tenemos que transmitir certezas, tenemos que dejar a un lado todo lo que suponga improvisación y, por supuesto, ocurrencias. Es la hora de trabajar con propósitos, con ideas claras, yendo de la mano, insisto, siempre, siempre pensando en que se trata de reconstruir y de recuperar muchas cosas que estamos perdiendo y que, desgraciadamente, todavía se van a perder. Lo primero, lo más importante, siempre lo hemos dicho, salvar vidas. Pero no menos importante, ya de forma paralela, tenemos que salvar empleos y, por supuesto, proteger a nuestra sociedad, a los más débiles, a las familias y a los colectivos más vulnerables. Yo estoy convencido de que si queremos, si ponemos toda la voluntad, no va a ser fácil. Vienen semanas, meses muy, muy complicados, muy, muy difíciles, pero vamos a trabajar y vamos a echar el resto, es nuestra obligación. Somos empleados públicos, para eso nos pagan los aragoneses, para estar a la altura y poder salir de esta. Muy buenos días a todos. Gracias por la espera y la paciencia. La verdad que para nosotros esta reunión ha sido importante, ha sido una reunión necesaria.
creo que es importante que podamos hablar, que podamos escuchar, que estemos presentes los distintos partidos, los distintos agentes sociales y las distintas sensibilidades. El problema es un problema común para todos, es un problema que los aragoneses nos demandan soluciones, no que nos enfrentemos por nuestras diferencias y nuestras ideologías. Tenemos que limar cada uno ciertos aspectos de nuestras ideologías políticas por el bien común, por llegar a soluciones para los aragoneses y los españoles en general. Y tenemos que hacer pues, un esfuerzo para que esta crisis sanitaria, esta crisis económica y esta crisis social salga lo menos cara posible. Es decir, queremos también que haya una información adecuada, que nos transmitan las verdades, que nos transmitan las cosas como son, cuántos fallecidos, cómo han fallecido, que no se oculten ningún tipo de información para poder hacer frente realmente al problema que tenemos y poder analizarlo y estudiarlo, que se centralice toda esa información sobre el tema de la pandemia, que esté una información centralizada, los expertos, que no haya estas incertidumbres, que si la mascarilla sí, mascarilla no, mascarilla depende, mascarilla que solo te protege de no contagiar, etcétera, etcétera, basta ya de eso. Y sobre todo el encauzar los recursos a las necesidades más urgentes y perentorias. Es decir, no se puede gastar un euro que no sea en cuestiones imprescindibles en la situación que estamos. Se acabaron ya los temas ideológicos, los gastos en subvenciones de muchos tipos, los gastos políticos superfluos, las duplicidades, eso se tiene que terminar. Estamos en una situación complicada, en una situación extraordinaria que necesita medidas urgentes y extraordinarias también. Por lo tanto, creo y espero que podamos ir llegando a ciertos consensos. Hoy ha sido una toma de contacto primera, ha sido interesante escuchar las distintas posiciones de cada uno. Coincidimos en muchas cosas, por supuesto, en otras no tanto, tenemos distintas sensibilidades. Pero creo que va a ser un tema fructífero el estar aquí y cada uno aporte lo que pueda a esta causa común. Muchas gracias. Manteniendo una reunión de prácticamente, bueno, pues 3 horas y la verdad es que, bueno, Izquierda Unida responde a esta reunión desde la responsabilidad que exige el momento. Yo creo que la ciudadanía nos está dando una lección y en ese sentido tenemos que corresponderla en tanto en cuanto tenemos que estar a la altura de las expectativas y las expectativas es estar a la altura también del problema. Yo creo que el problema es reconocido por todos y por todas. Hay 3 elementos fundamentales a día de hoy, es acabar con la crisis sanitaria, evidentemente también dar respuesta a las necesidades sociales que van deviniéndose de esta situación de confinamiento y que también tienen sus repercusiones sociales y económicas y en ese sentido Izquierda Unida ha defendido y ha puesto en valor las medidas que se han desarrollado en materia de ese escudo social que está trabajando para que nadie se quede atrás. Y ya en lo concreto, yo creo que lo importante de esta reunión ha sido también porque hemos podido compartir diagnósticos, ¿no? Para nosotros es fundamental compartir diagnósticos porque si no compartimos diagnósticos difícilmente podremos llegar a soluciones comunes, ¿no? Más allá de atender a esos sectores económicos cuando esto pase, que requieren de atención, más allá de esa crisis sanitaria va a haber un después que nos tiene que hacer repensarnos. Y en ese sentido, bueno, pues creo que lo necesario es estudiar los aprendizajes que nos está dejando esta situación, ¿no? Los aprendizajes son para nosotras y nosotros 3. 1, poner en valor el papel de lo público. Los servicios públicos son un elemento esencial a blindar, salvaguardar y ampliar. Los sanitarios, los educativos, los servicios en materia de derechos sociales, pero también todo lo que tiene que ver con la política de cuidados
invisible que se ha desarrollado a lo largo y ancho de todo el territorio aragonés y del Estado, incluso a escala planetaria, me atrevería a decir, que ha puesto en valor las redes sociales, lo común, lo cooperativo y que, por lo tanto, eso tiene también que jalonar la salida de la crisis. En ese sentido, el blindaje de los servicios públicos es fundamental y poner la política de cuidados en el centro es elemental, necesario, imprescindible. Esta crisis nos ha dado también aprendizajes en materia económica, la fragilidad de nuestro modelo productivo. No vale con tener dinero para poder adquirir bienes, tenemos que tener capacidad productiva y, por lo tanto, también repensar esta crisis, desde esta crisis repensar también nuestro proceso productivo, nuestro modelo productivo, apostando por esos servicios que se han demostrado esenciales. Hablo otra vez del sector de los cuidados, hablo también de la alimentación y de la agricultura social y familiar, que vertebra además el territorio y lucha contra la despoblación, y hablo de cuestiones fundamentales como el medio ambiente, que también tienen que jugar un papel fundamental, o la investigación. A partir de ahí, esto va a tener unos costes, hemos también hablado de este asunto, y es fundamental que los esfuerzos que exige salir de esta crisis sean esfuerzos que se repartan justamente, no como ha ocurrido en otras circunstancias que han dejado a mucha gente atrás. Y, por lo tanto, es necesario, desde el ámbito europeo, superar las políticas de austeridad. Eso es algo que ha defendido Izquierda Unida y que va a seguir defendiéndolo. Superar las políticas de austeridad también en el conjunto del Estado español y avanzar en una reforma fiscal progresiva que haga que más pague el que más tiene, precisamente para socializar justamente los costes de esta recuperación social y económica que va a requerir la pandemia, ¿no? En estos tres elementos se ha centrado la intervención de Izquierda Unida, en hacer nuestros los aprendizajes que nos está dejando la situación, en hacernos cargo también del ejemplo que nos está dando la comunidad en su respuesta disciplinada a las peticiones que está haciendo el Gobierno, en poner en valor el papel de lo público y el papel director de lo público en la economía también, para poder adaptarla a las necesidades concretas y, por lo tanto, en mirar el futuro también desde esa óptica de posibilidad, de oportunidad en términos de modificación de nuestro modelo productivo para garantizar una salida justa a la crisis, ¿no? Es un momento que necesita seguridad, hay pocas certezas, es obvio, estamos aún en un momento de crisis sanitaria, pero en cualquier caso el compromiso de esta formación política por trabajar para una salida social y justa de esta crisis, que no deje a nadie atrás y que ese eslogan no se quede en palabras vacías, es una cuestión fundamental, ¿no? Y eso es lo que Izquierda Unida ha situado encima de la mesa. Evidentemente hay discrepancias en asuntos como la fiscalidad, como los recursos o como la actividad productiva o el papel del Estado, el papel de los ayuntamientos, el papel de las instituciones autonómicas y el papel del Gobierno central en este asunto, pero yo espero que fruto de los aprendizajes de esta situación, pues seamos capaces de llegar a consensos que permitan una recuperación más pronta de la situación que va a quedar después de la crisis sanitaria. Buenas tardes. Quiero manifestar, en primer lugar, la satisfacción del Partido Socialista por el resultado de esta reunión que, a solicitud del presidente del Gobierno, se ha producido entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario aragonés y los agentes económicos y sociales. Un acuerdo fundamental para intentar buscar una salida a lo que es una crisis sanitaria que se va a convertir en una crisis económica y, seguramente, también en una crisis social. Desde nuestro punto de vista, es más necesario que nunca la elaboración de un plan aragonés de recuperación económica, y de recuperación social, que tiene que ir dirigido fundamentalmente a que nuestro tejido empresarial se pueda ir recuperando poco a poco, a que las vidas de muchos aragoneses que en estos momentos tienen grandísimas dificultades desde el punto de vista sanitario, puedan ser salvaguardadas, y a que mucha gente aragonesa, que como consecuencia de esa crisis económica pueda quedarse rezagada a la hora de la búsqueda de una salida, busquemos soluciones para ellos
a través de los recursos públicos y a través de este Plan Aragonés. Desde nuestro punto de vista, este Plan Aragonés de Recuperación Económica y Social tiene que ser un plan excepcional, porque excepcional es el momento que estamos viviendo. Tiene que ser un plan dotado económicamente. Tiene que ser también un plan que sea ágil para que las ayudas que se perciban dentro de ese plan las reciba la ciudadanía de manera rápida. Y, fundamentalmente, tiene que ser también un plan que esté sometido al control parlamentario. Eso es lo que hemos expuesto en nuestra reunión y, a partir de ahí, le hemos dicho al presidente del Gobierno que cuente con el Partido Socialista, fundamentalmente, para buscar soluciones, como digo, a esa vertiente sanitaria, a esa vertiente económica y a esa vertiente social. Mostrar nuestra satisfacción por el grado de consenso que ha habido. Y el Partido Socialista estará al lado del Gobierno para la búsqueda de las soluciones que entienda el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y que entendamos todas las fuerzas políticas y todos los agentes económicos y sociales. Hola, buenos días. En principio, pues estamos muy satisfechos del contenido de esta reunión que hoy hemos iniciado con este pacto, este acuerdo económico y social. Nosotros, desde Podemos Aragón, creemos que es importante afrontar esta crisis sanitaria sin olvidar cuál es el objetivo primero. Y detrás de esto hay un importante pacto económico y social. Y nosotros estamos trabajando pues, con un ejercicio de lealtad, de responsabilidad, como no puede ser de otra manera. Creemos que la ciudadanía española y aragonesa, en particular en este caso, pues es lo que está demandando de las administraciones públicas. Debemos ser capaces de poner los acuerdos por encima de las confrontaciones. Es un momento de crisis sin precedentes. Nunca habían tenido que aplicarse medidas como las que se están aplicando ahora. Y lo que debemos tener claro es que no podemos repetir los errores que ya se produjeron en la crisis pasada. Por eso, en este nuevo pacto económico y social, debemos tener muy claro en que nadie quede atrás. Y debemos ser capaces de territorializar todas esas medidas que se están aplicando en el Congreso de los Diputados, que en el Gobierno de España, ese acuerdo económico y social, debemos ser capaces de traerlas también a esta comunidad nuestra para que todos nuestros vecinos y vecinas y aragoneses puedan salir de esta situación en las mejores condiciones, que nadie se quede atrás y, sobre todo, que los trabajadores y empleados públicos pues puedan trabajar y volver a su vida normal y rutinaria en las mejores condiciones. Bueno, después de la reunión que ha habido sobre el Pacto Social y Económico para Aragón, desde Junta Aragonista creemos que es una buena iniciativa, pertinente, yo creo que de responsabilidad y de compromiso, porque hay que dar, dentro de un término medio, certidumbres y confianza a la ciudadanía. Y hay que tomar una serie de medidas importantes. Desde el punto de vista económico, yo creo que es clave dar liquidez a las empresas. Las empresas están pasándolo bastante mal y yo creo que es un momento importante para tomar algunas decisiones dentro de nuestras posibilidades, contando, lógicamente, con Europa y con España y con fondos europeos para todo esto. Por supuesto, autónomos, sin lugar a duda. Y también esa liquidez es necesaria para que las personas más vulnerables, que se van a quedar sin empleo con esta crisis importantísima, pues lógicamente puedan salir adelante. Por lo tanto, yo creo que en este camino tenemos que transitar y, por supuesto, no cabe duda de que lo cercano es salvar vidas, tratar de hacer
políticas, lógicamente, de seguridad para trabajadores, para todos aquellos que están enfrentándose cada día a la pandemia y, por supuesto, no cabe otra que la urgencia sanitaria por encima de todo. Pero luego hay una post, digamos, época que es todo esto. Tenemos que salvar la situación y económicamente salir adelante. Y para eso yo creo que hace falta un gran esfuerzo por parte de España y por Europa para poder llegar a hacer posible que los recursos lleguen para todas estas situaciones que nos vamos a encontrar, porque lo social es clave en este momento y, por supuesto, tenemos que dar una vuelta al nuevo modelo económico y social que nos afrontamos. Yo creo que la situación es clara y creo que hay una buena voluntad por parte de todos los componentes de esta mesa, tanto de partidos políticos como de organizaciones sindicales y empresariales, para poder llegar a un punto de encuentro que seguiremos trabajando la semana que viene. Muchas gracias. A todas y a todos, en nombre del Partido Aragonés valoramos muy positivamente la reunión que hemos tenido hoy a lo largo de la mañana. Valoramos mucho la voluntad, la actitud y las ganas de lograr el bien común de todas las fuerzas políticas, tanto los que apoyamos al Gobierno como los de la oposición y de los sectores sociales y de las organizaciones sociales. No vamos a rebelar para intentar llegar a cuantos acuerdos sean necesarios para intentar que la incertidumbre de las aragonesas y de las aragoneses sea lo menos posible. Vamos a trabajar en tres sectores que son tres retos importantes, como el de servicios públicos, el de la economía, en donde tiene que ver lo público y lo privado, y en lo social. En los servicios públicos, para garantizar los medios necesarios y suficientes, en lo económico, para adoptar medidas de fomento y de impulso de la actuación de todo nuestro tejido empresarial que les permita adoptar aquellas decisiones necesarias para crear riqueza y generar empleo, y en lo social, para proteger a todos aquellos sectores sociales que necesitan nuestra ayuda. Y en este sentido, vuelvo a manifestar nuestra satisfacción porque Aragón, una vez más, es un ejemplo para toda España en relación a los pactos que podemos adoptar. Gracias. Muy buenas tardes. Por parte de COE, agradecer esta reunión convocada por el Gobierno de Aragón para trabajar todos conjuntamente en el plan de reconstrucción económico y social de Aragón. Pensamos que es un momento de unidad. En estos momentos todos tenemos que trabajar juntos, en primer lugar para salvar vidas, para salvar las personas, para salvar a todos los aragoneses que están sufriendo esta situación a nivel sanitario y por todos aquellos que han fallecido, a los cuales mandamos las condolencias a su familia. En segundo lugar, tenemos que trabajar para salvar empresas y trabajadores, para salvar el sector productivo de Aragón. Las empresas y los trabajadores están sufriendo también una parte muy dura de esta crisis, con muchas empresas cerradas, con ingresos cero, soportando todos los gastos, y en ese sentido creemos que es importante que por parte del Gobierno de España y por parte del Gobierno de Aragón se implementen medidas que permitan insuflar liquidez a las empresas, bien mediante la vía de aplazamientos de impuestos, aplazamiento de cotizaciones, facilitar esos avales para los créditos que haya que pedir y conseguir financiación, y en cualquier caso, cualquier medida que permita insuflar liquidez
a las empresas. No sabemos lo que va a durar esta situación, pero sí que pensamos que el conseguir también un desescalado progresivo y permitir la incorporación progresiva de las empresas al trabajo normal ayudará a que los efectos económicos sean menores. Para eso necesitamos también todo lo que es el equipamiento de equipos de protección individual, las EPIs, y creemos que el realizar test a todos los trabajadores de las empresas sería una medida muy positiva para garantizar la vuelta al trabajo en unas condiciones de normalidad. En estos momentos también creemos que es el momento de elaborar planes por sectores y una serie de medidas transversales, sobre todo para aquellos sectores más afectados por esta situación, entre los cuales pensamos que está la hostelería, todo lo que es el pequeño comercio o el turismo. Pero en estos momentos, yo, desde COE, creemos que es un momento de mirar alto, de tener las puertas las miras altas y aparcar cualquier diferencia que pueda haber entre los distintos partidos políticos o entre los agentes sociales y unir fuerzas con el liderazgo del Gobierno de Aragón para implementar las medidas lo más rápidamente posible y conseguir que los efectos de esta dura pandemia sean los menores posibles en nuestra comunidad. Y consigamos volver a esa normalidad, ¿no?, que vivíamos en el mes de febrero lo antes posible con los mínimos daños posibles. Muchas gracias. Bien, hemos asistido a una reunión en la que, en primer lugar, hemos agradecido la convocatoria del Gobierno de Aragón para reunirnos con los agentes sociales, con el resto de los agentes sociales y con los partidos políticos para intentar encontrar soluciones consensuadas dentro de Aragón a una situación de crisis inesperada y que está siendo, por sus cifras, profunda y brutal. Y yo creo que lo más importante de la reunión ha sido el consenso en seguir hablando y en intentar buscar soluciones comunes para ofrecer a los ciudadanos y para que Aragón tenga una política propia, no solamente para enfrentar la crisis, sino también para salir posteriormente de la crisis. Nosotros hemos planteado los problemas que preocupan, creemos, a los ciudadanos y a los trabajadores en general. En primer lugar, hemos planteado que tenemos un problema sanitario y nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores, no solamente los trabajadores que trabajan en los sectores esenciales, como pueden ser la sanidad, los servicios sociales, la alimentación, la seguridad, sino también en los trabajadores que esta semana tenían que volver a sus puestos de trabajo y que tienen que hacerlo en unas condiciones de absoluta seguridad. Por tanto, nos interesa muchísimo que los trabajadores en las empresas, para poder volver a la actividad, tengan medidas de seguridad, de equipos de protección adecuados. En segundo lugar, está claro que tenemos políticas que ya ha dictado el Gobierno central, pero que hay que acompañar desde Aragón para salvar a las empresas. Se trata de que las empresas no cierren, sino que sean capaces de abrir la persiana al día siguiente de terminar la crisis sanitaria y para proteger a los trabajadores a través de todo tipo de prestaciones. Hay una tercera línea, que es la línea de las políticas sociales. Hay muchos colectivos que se están quedando descolgados en esta crisis, que no son solamente los trabajadores que van a los ERTE, sino también los trabajadores que van al paro e incluso personas que trabajaban en la economía sumergida para las cuales es necesario tejer una red de protección social. Y en ese sentido nos parece muy positiva la iniciativa que habrá que complementar desde aquí de una renta mínima garantizada. Y hay un cuarto eje que nos parece que es el que mejor tiene que trabajar esta mesa, que es el eje de la recuperación de la actividad. Y en esa recuperación de la actividad tenemos que pensar en sectores que están saliendo especialmente perjudicados de la crisis, como pueden ser todos aquellos afectados por el estado de alarma, la hostelería, el turismo, el pequeño comercio. Tenemos que pensar también en sectores que, si se les ayuda un poco, pueden generar actividad y, por tanto, dar oportunidades de salida de la crisis. Y estamos pensando, por ejemplo, en el turismo rural aragonés, y hay sectores que hay que buscarlos que seguramente pueden ser sectores tractores para generar empleo durante los meses en los que haya más personas en paro.
Y también dentro de esas políticas de salida de la crisis, nosotros entendemos que tiene que implementarse e incentivarse las políticas activas de empleo, porque vamos a tener a muchas personas en el desempleo que habrá que volver a meter en el mercado de trabajo. Y, por último, lo que nos parece más importante de esta reunión, lo que nos parece más importante de cualquier tipo de acuerdo al que podamos llegar, es generar confianza, es generar certidumbre entre las personas. Esta es una crisis que ha generado mucho miedo. Ese miedo está condicionando la vuelta a la actividad y está condicionando la vuelta al trabajo. Nosotros lo que pensamos es que todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales de Aragón estén de acuerdo, lo que permitirá es que los ciudadanos sepan que existe un camino claro de salida de la crisis. Buenas tardes. Hemos celebrado una reunión en la que han participado los representantes de todos los grupos políticos, los agentes sociales representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales y el representante de la Federación de Municipios y Provincias. En ella hemos planteado lo que todos sabemos, es decir, nos hallamos ante una situación realmente grave que afecta tremendamente, en primer lugar, a la salud, en segundo lugar, a los usos sociales, en tercer lugar, a la economía y al mundo laboral. Hay dos tipos de problemas, los inminentes, los que requieren una solución inmediata, que son la liquidez, aparte de la sanidad, la liquidez de las empresas, el mantenimiento de los puestos de trabajo, la ayuda de todo tipo a aquellas personas que se sienten tremendamente afectadas por la actual pandemia. Y un segundo tipo de problemas que son los del día de mañana, cuando habrá que reemprender la actividad económica, cuando habrá que poner en marcha medidas que garanticen el que, si esto vuelve a ocurrir, ojalá no sea así, pero si vuelve a ocurrir, que nos encuentre preparados en todos los aspectos, en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, en el aspecto laboral. Hay un sector absolutamente afectado en este momento, que es el de las pequeñas empresas, las microempresas y los autónomos. Ante ello, hemos planteado soluciones de emergencia para evitar que esta situación se prolongue, para evitar que dentro de 2 o 3 meses, cuando esto pase, haya empresas que tengan que cerrar necesariamente por falta de liquidez, por haber agotado sus reservas, por tener un panorama absolutamente inviable de cara al futuro, y ante ello, todos los recursos municipales, autonómicos, nacionales, se tienen que volcar. De lo contrario, pues nos encontraremos ante una situación realmente grave. ¿Qué hay que hacer para ello? Bueno, pues para ello lo primero que hay que hacer es seleccionar el tipo de problemas, buscar la solución, cuantificar los recursos necesarios y arbitrarlos. Todo lo demás pues será quemar pólvora en salvas y posponer un problema tremendamente importante como es el que afecta a nuestros ciudadanos, al empleo, a nuestra economía, etcétera, etcétera. Yo creo que esta reunión de hoy ha servido fundamentalmente para dar una sensación de unidad, para dar sensación de que todos estamos planteando en este momento el problema que es de todos los aragoneses y no de un partido político o de un grupo o de una asociación. Y si lo logramos y continuamos en este esfuerzo, pues al menos tendremos la posibilidad de entre todos vencerlo y entre todos afrontar un futuro que, queramos o no, va a ser difícil, va a ser complicado, pero juntos lo venceremos. Bueno, pues como ya soy uno de los últimos que hemos hablado, a mí simplemente me gustaría reforzar alguna de las ideas que he comentado dentro y que se han comentado de manera general. Una, la propia reunión.
no es una novedad en Aragón que los agentes sociales y los diferentes gobiernos tengamos ámbitos de diálogo social. Incluso ya habíamos tenido alguna experiencia en los últimos años de acudir a las Cortes de Aragón y hablar con los partidos políticos de lo que son nuestras necesidades y nuestras propuestas. Y por lo tanto, esta reunión acaba siendo una visualización de esa relación positiva que tenemos tanto los representantes de la ciudadanía aragonesa como los agentes sociales que representamos al tejido tanto económico como social y laboral. Entonces, yo creo que es muy positivo que demos esa visualización de estar encima de una situación absolutamente inédita para la que yo creo que nadie estábamos preparados. Y nosotros lo que hemos querido aportar, como llevamos aportando durante los últimos días, desde que todo esto empezó, es poner encima de la mesa la necesidad de la mayoría social, sobre todo de los colectivos más vulnerables. Nosotros llevamos desde el principio intentando poner encima de la mesa a aquellas personas que están sufriendo esta situación, proponiendo que se proteja a estos colectivos con distintas fórmulas. Algunas han venido del Gobierno central, otras deberían de venir de medidas que tomemos aquí en Aragón y que, por lo tanto, nos permitan salir de esta situación, que es global y que es mundial, de una manera lo mejor posible, sabiendo que cuanto más dure la crisis sanitaria va a ser peor. Y hay una última idea que hemos aportado y es que creemos que la protección y la salud de los ciudadanos, por un lado, que es absolutamente prioritaria, también se tiene que llevar a la actividad productiva y a los trabajos. Tenemos que tener protocolos claros por los que los trabajadores y las trabajadoras que estén trabajando o que vayan a empezar a trabajar en el proceso de desescalada lo hagan. Y, por tanto, hemos querido aportar esas ideas, estando, desde luego, absolutamente dispuestos a hablar durante estos días y a intentar que tengamos un pacto lo más abierto posible con, ya digo, los partidos políticos y lo que es el diálogo social con los agentes sociales. Desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, consideramos esta reunión que ha ocurrido hoy aquí en el Pignatelli muy importante. El poder sumar los diferentes grupos políticos, el sumar las sociedades empresariales, los sindicatos y los ayuntamientos, comarcas y provincias, como es nuestro caso, creo que es una magnífica ocasión, es una magnífica oportunidad que este Gobierno ha decidido. Creo que debemos que seguir remando en la misma dirección. La sociedad exige, ante momentos de emergencia, compromiso. Los ciudadanos exigen respuestas y soluciones. Y creo que en eso los ayuntamientos, comarcas y provincias estamos ahí. Represento a 731 municipios, a 33 comarcas y a 3 diputaciones. Somos vertebradores del territorio. Estamos dispuestos a llevar este plan, estamos dispuestos a apoyar en esta crisis. Tenemos capacidad. Queremos también que los superávit, que los remanentes, que todos esos recursos económicos que durante tiempo llevamos solicitando que se flexibilicen, que se agilicen, ahora sí que sea verdad. Que pongamos ese dinero, que pongamos esos recursos en Aragón, 700 millones, en España casi 30.000 millones, al servicio de la ciudadanía, al servicio de los problemas, al servicio del tema social, al servicio de salir de esta crisis, de los autónomos, de las pymes. Creo que es momento de remar todos en la misma dirección. Nos parece que esta mesa, esta iniciativa del Gobierno de Aragón es una magnífica manera de afrontar la crisis, de estar todos juntos y, desde luego, en esto, desde los ayuntamientos, comarcas y provincias, estaremos en la misma dirección.